apoyo que existe en este grupo tan maravilloso de personas muy diversas, hombres, mujeres, niñas, niños, es que salimos a pedalear todos los días. Y yo estoy muy agradecida porque el día de hoy formo parte de Pueblo Bicicletero y hemos rodado, no necesariamente para celebrar el Día de las Mujeres, porque en realidad no es una fiesta, es un día para recordar que todavía hay mucho trabajo que hacer en el tema de realmente superar la violencia de género y de garantizar la igualdad de género también para hombres y mujeres, no solo en Monterrey, a nivel mundial, ¿sí? El origen de esta fecha, que se conmemora el 8 de marzo, la próxima semana, tiene que ver con la lucha histórica que ha habido a nivel mundial por garantizar que las mujeres podamos acceder a una vida libre, digna, y con las mismas condiciones, los mismos derechos que cualquier otra persona. Porque si bien los derechos humanos, desde que se decretaron, pues hablan de las personas, en realidad en la práctica las mujeres apenas hace 60 años que podemos votar, ¿no? Aproximadamente. Y aquí en México además, pues es muy difícil que las mujeres podamos acceder a cargos públicos o en puestos altos para la toma de decisiones, ¿no? Entonces ese es como un pequeño preámbulo. Y bueno, en tema de movilidad, pues lo hemos visto justamente hoy, ¿no? O sea, todavía hace falta que existan condiciones de infraestructura, pero también libres de estereotipos y de prejuicios en la sociedad para que las mujeres y las niñas podamos desplazarnos de manera autónoma, de manera eficiente, de manera segura. Les comento también que en Nuevo León hay una lucha importante que hacer. Recientemente, en noviembre del año pasado, se decretó la alerta de género en el estado a partir del alto número de feminicidios que se han dado. ¿Qué es un feminicidio? Para entender este término, les voy a contar una anécdota rapidísimo. Hubo un caso de un hombre que asesinó a su vecina porque estaba muy cansado de que ella se estacionara en su espacio frente a su casa. Cuando le preguntan si él mató a la vecina por algún motivo, o si hubiera hecho lo mismo si hubiese sido el vecino, él dijo que en realidad a los dos ya lo tenían harto, ¿no? Tanto ella como él. Entonces, esto nos ayuda a entender la diferencia entre un feminicidio y un asesinato. En este caso, la mujer no fue asesinada precisamente por ser mujer, ¿sí? En cambio, cuando vemos el caso del año pasado también, de una chica de 17 años que le dice a su novio que ya no quiere tener una relación con él porque es un hombre que la violenta, que la lastima, que no le permite salir, y él la asesina a ella, a su madre y a su hermana, ese sí fue un feminicidio porque lo hizo, porque a él socialmente se le ha enseñado que los hombres son dueños de las mujeres y que las mujeres somos objeto que debemos sucumbir ante la presión social de cumplir con ciertos estereotipos también dentro de nuestras relaciones amorosas, ¿sí? Entonces, bueno, no les quiero marear más porque sé que es un tema muy pesado, aunque tenemos que tratarlo, pero lo que queremos decir el día de hoy es que hay una realidad que tenemos que trabajar. En Nuevo León mueren 6 mujeres por ser mujer asesinadas, generalmente por personas relacionadas a ellas, de su pareja o por algún parentesco. Es un tema alarmante, es distinto a las otras muertes por accidentes viales o muertes por la violencia armada, es un tema distinto. Sí, estamos hablando de feminicidios. Hay que trabajar sobre eso, hay instituciones que lo están haciendo, están instituciones públicas y hay organizaciones de la sociedad civil, pero también hay esperanza. Y hay esperanza como lo que pasó hoy. Como el hecho de que estamos aquí a pesar de cualquier diferencia, a pesar de cualquier antecedente que tengamos cada una de nosotras como personas, si tenemos un día bueno, si tuvimos un día malo, estamos aquí, hombres, mujeres, rodando, porque sabemos y creemos que es posible construir una ciudad más humana, que es posible que independientemente del género o el sexo biológico que tengamos, tenemos derecho a movernos de manera segura en esta ciudad. ¿Quién piensa lo mismo? Exactamente. Entonces,
Yo por eso es que estoy muy contenta el día de hoy, en verdad, a pesar de que yo sé que estoy hablando de cosas que son muy feas. Estoy muy contenta porque yo creo en nosotras, creo en nosotros, creo en ustedes hombres que son nuevas masculinidades, que están superando los estereotipos, que están superando sus machismos, y creo en nosotras, las mujeres, que sabemos que también está en nosotras el garantizar una sociedad más justa, y que no todos los días nos cuestionamos y nos preguntamos, ¿realmente esto es lo que yo quiero para mí? ¡Gracias! Gracias por seguir rodando con nosotros, con nosotras, con todos. El día de hoy espero que a todos nos quede o nos deje un poquito de enseñanza, que nos deje un poquito en el compartir este derecho a la movilidad. Sé que es para algunos un poco difícil cedernos en algún momento su seguridad, sus espacios, o se sienten inseguros en nuestras manos. Tenemos las mismas capacidades, solo necesitamos su confianza. Luchen con nosotros. Gracias.